en Santa Fe. Va a ser, digo, atento porque la verdad después se concentra un montón de gente. Este miércoles 17:30 horas, la marcha acá en Santa Fe, Mauro. Exacto, va a ser una marcha que va a tener sus réplicas, obviamente, en distintos puntos del país. Tiene que ver con esta ley de financiamiento universitario, digo ley porque fue sancionada en el Congreso, más allá de que desde el gobierno dijeron que la van a vetar, tienen tiempo hasta la semana que viene para hacerlo, veremos si hay alguna novedad en este sentido en las próximas horas, pero de todas maneras ya hay una convocatoria hecha para mañana aquí en Santa Fe, 17:30, la concentración va a ser frente al rectorado de la UNL, San Jerónimo y Boulevard. La idea es marchar quizás hasta lo que es Rivadavia y Boulevard frente al Molino Fábrica Cultural, ajá, pero se espera una convocatoria importante, teniendo en cuenta también el antecedente de abril de este año, donde también se realizó una marcha en defensa de la universidad pública. En aquel momento el principal problema tenía que ver con la imposibilidad que estaban teniendo las casas de altos estudios para pagar los gastos operativos. Claro. La luz, fundamentalmente la luz. Hoy también están con problemas, pero el motivo principal tiene que ver por ahí con la situación docente, puntualmente, con los escasos salarios, la dificultad que tienen los docentes universitarios de llegar a fin de mes, y están recibiendo el apoyo de los directivos de la universidad y de los alumnos. Vamos a escuchar, nosotros teníamos posibilidad de dialogar con Franco Maggi, que es titular de la FUL, la Federación Universitaria del Litoral, que nos explica, a ver, ¿por qué el tema de los salarios docentes también repercute en los alumnos universitarios? Lo dice muy bien, y esto es lo que mencionaba respecto a esto y respecto a lo que va a ser la marcha de mañana por la tarde. En este caso, invitamos a marchar, a diferencia de 23 de abril, justamente convocando acá en lo que es rectorado para luego marchar hasta el molino acá aproximadamente a 3 cuadras. Hay distintas convocatorias, distintas organizaciones, distintos puntos de la ciudad, pero bueno, lo que hemos podido congeniar y acordar con las distintas organizaciones, gremio y demás, es que esas organizaciones después se sumen a nuestra invitación y a nuestra convocatoria. Esta vez parece una semana organizamos toda esta marcha, y es una cuestión que es la ley de financiamiento universitario. No voy a cansar de decirlo, pero la Universidad Pública Argentina tiene un presupuesto que se sancionó en septiembre de 2022, que está prorrogado, o sea, que fue un presupuesto para el año 2023 que se prorrogó para el 2024. Entonces, obviamente, no hay bolsillo que aguante, no hay bolsillo de universidad que aguante. Este año se ha lanzado, se ha propuesto en el Congreso de la Nación Argentina y se ha aprobado por los diputados y senadores una ley de financiamiento universitario que ya ha sido aprobada justamente hace algunos días, y que el presidente del país ha anunciado que lo va a vetar. Todavía no lo ha hecho, tiene tiempo hasta la semana que viene, pero bueno, justamente la marcha convoca eso, a defender la educación pública y a pedir por favor que no veten la ley de financiamiento. Perdón que comparo tanto con el 23 de abril, pero bueno, en esa situación tenemos una situación crítica con los gastos de funcionamiento. En este caso también estamos con problemas con gastos de funcionamiento, pero en este caso particular estamos muy puntualizados con lo que es el salario docente y no docente. Hoy en día el 70%, lo ha dicho el rector de la universidad, el 70% de los docentes se encuentra un salario por debajo de la línea de pobreza. Y eso nos afecta a los estudiantes. Capaz uno no se da cuenta, pero que no haya salarios dignos perjudica la calidad de educación que recibimos. Por distintos motivos. Un ejemplo pago, te puedo decir, un docente o un trabajador que no es bien pago, o se va, o no tiene el mismo servicio por una cuestión motivacional del salario. En segundo lugar también, hoy en día pasa, el docente tiene que trabajar en otras cuestiones para poder obviamente sobrevivir, y eso que afecta en distintas cosas de nuestra vida estudiantil. Una es, una cosa que recibimos mucho el reclamo como representante estudiantil es no hay tanto horario para cursar, es muy acotada la cantidad de comisiones, y eso es porque los docentes están, al trabajar otra cosa, están más limitados la posibilidad de dar clases, justamente. Entonces, realmente los estudiantes tenemos que vernos interpelados por la situación docente y no docente que están sufriendo nuestros compañeros.